Según versa el libro del Génesis, en el comienzo solo había oscuridad y tinieblas. Millones de años pasaron y las tinieblas se disiparon. Los hijos de la creación que sucedieron a los habitantes de la meseta altiplánica de Uruuru erigieron un gran monumento, producto de su fe y amor a la Madre del Salvador, la Virgen María. El Nina Nina. En el año 1606, los españoles fundan la Real Villa de San Felipe de Austria, que años más tarde se llamaría Ciudad de Oruro, y según crónicas históricas, cuentan que a mediados del año 1789 vivía un personaje enigmático, a quien la población apodaba el Nina Nina, quien era un audaz ladrón que durante las oscuras noches asaltaba a los más ricos del pueblo para distribuir su botín entre los más necesitados. El Nina Nina era un fiel devoto de la Virgen de la Candelaria, quien, antes de proceder con sus fechorías y en su guarida ubicada en una de las cavernas del cerro Pie de Gallo, encendía una vela y pronunciaba una oración frente a una pintura de la Virgen de la Candelaria, cuyo autor es desconocido a la fecha. El Nina Nina, durante el día, asumía el nombre de Anselmo Belarmino, de clase muy humilde. Se cuenta que en una ocasión se enamoró de una joven llamada Lorenza Chuquiamo, cuyo padre, Sebastián Chuquiamo, era un rico comerciante de la región y se oponía a esta relación. Luego de varios altercados, los enamorados deciden huir, pero para su desgracia, son descubiertos por el padre de Lorenza, quien luego de una pelea desenfunda una daga y se la clava en el cuello del Nina Nina, quien resulta gravemente herido y es abandonado por su agresor, quien se da a la fuga. Estando desangrándose, el Nina Nina es socorrido por una dama celestial, quien lo acompañó hasta su guarida en el cerro Pie de Gallo. Poco después, vecinos del lugar llegan hasta este humilde solar, acompañados del presbítero de la villa, Carlos Borromeo, a quien el Nina Nina, antes de fallecer, confiesa sus pecados, revelando su identidad de ser el famoso ladrón apodado el Nina Nina. También revela que fue asistido por la misma Virgen María, quien lo ayudó a llegar hasta su guarida. Los curiosos del lugar, que se encontraban junto al presbítero Carlos Borromeo, hacen el descubrimiento de la pintura de la Virgen de la Candelaria, iniciándose a partir de esta develación una romería al lugar. Después de un tiempo, los mineros de la mina San José se enteran de esta develación y la adoptan como su patrona y la bautizan con el nombre de la Virgen del Socavón, y deciden bailar en su honor el sábado de carnavales, por ser una semana festiva y de asueto, saliendo de estos socavones, vestidos de diablos, siguiendo al arcángel Miguel, para luego postrarse de rodillas a los pies de la imagen de la Virgen del Socavón. Es de este modo que se inicia una tradición que por más de dos siglos ha envuelto a todo un pueblo devoto que le rinde tributo de fe con trajes de diablos, morenos, tobas, tincus, caporales y otras danzas tradicionales del abanico de las etnias que habitan este suelo en la complejidad de lo que hoy llamamos Estado Plurinacional de Bolivia. La devoción hacia la Virgen del Socavón es expresada con una serie de actividades y ritos que se realizan durante todo el año, siendo la más importante la peregrinación al templo que se realiza el sábado de carnaval con la participación de todo un pueblo devoto que hace derroche de su folclor con más de 28.000 danzarines acompañados por 150 bandas musicales, quienes ingresan al templo de rodillas y postrados de hinojos les suplican favores y milagros, realizando una solemne promesa de repetir este ritual por 3 o más años consecutivos. Porque la esencia misma, esa promesa que hicieron los mineros, pues en otras partes no existe, ¿no?
muchas partes bailan, sí, pero tampoco entran al santuario como aquí, ni hacen la promesa, que es que eso es una cosa muy linda, porque ya el carnaval empieza el primer domingo después de Todos Santos, cuando los danzarines llegan bailando al santuario, pero sin sus trajes de lujo, llegan en uniforme danzando, pero hacer la promesa de bailar en honor de la Virgencita durante 3 años. Hay gente que sigue bailando toda una vida. Yo conozco muchos que tienen 50 años en un conjunto, y obviamente uno ve la emoción en los rostros de los danzarines cuando pasan delante de la imagen de la Virgencita, y uno no logra ni imaginarse qué sentimientos se desbordarán en el alma de la persona que llega. Que esto es un desafío, que bailar en esta altura, 4 kilómetros más o menos, hasta llegar a los pies de la Virgencita, es una cosa que fatiga, exige mucha voluntad, mucho esfuerzo. Pero cuando la voluntad y el esfuerzo están movidos por el amor, entonces la cosa es distinta. Pero yo sí sé que entre cada danzarín, cada danzarina y la Virgen del Socavón hay una historia de amor inédita que solo lo sabe el sentimiento de cada uno de los que aquí llegan. La emoción que uno siente es encontrar de verdad a la Virgen del Socavón, porque somos quienes le damos fuerza a la Virgen del Socavón, la que nos hace grande a nosotros, nos ha hecho gente, en el sentido de ayudarnos, incluso ayudarnos nosotros mismos del corazón. Mucha gente que ha tenido incluso a venir a rezarle, gracias Virgencita por todo lo que siempre nos has ayudado. Gracias por Virgen, mi santo, yo estaba enfermo, estaba bien, todos te cuentan, cada uno cuenta y dice, Virgen, gracias por venir, gracias por darte ahora. Y hoy agradecemos a nuestra querida Fran, Virgencita grande del Socavón. Gracias, Virgencita. La Virgencita, nuestra mamita del Socavón, es la que nos motiva para poderla presentar. Nos presentamos a ella con mucha emoción. Una emoción única y satisfecha de haber llegado a los pies de la mamita. Qué emoción. Mucha circunstancia de lo que uno pasa en la vida a través del año. Porque esto es un círculo. Todos los años los folcloristas, los danzarines, hacemos de nuestra vida un folclore a través de la mamita del Socavón. Bueno, yo estoy bailando ya en la Morenada, con este año va a ser 16 años que voy a bailar en los Cocanis. Y siempre he dedicado esto a la Virgencita para que nos dé salud. Entonces, ¿qué es el Carnaval de Oruro? ¿Y qué representan todos estos rituales y formas de expresión cultural, religiosa e históricas? ¿Y cuáles son las consecuencias económicas para este pueblo y su conjunto? Veamos sus orígenes más intrínsecos. Orígenes. Durante la formación de los continentes y debido a los solevantamientos tectónicos, emergió una gran cadena de montañas denominada Cordillera de los Andes, y entre sus profundidades quedaron atrapados pedazos de mar que formaron grandes lagos como el lago Minchin y posteriormente el lago Tauca. Estos grandes lagos prehistóricos se fueron secando por los cambios climáticos, formando lagos menores como el lago Titicaca, el lago Popó y el Uruuru, así como también los salares de Uyuni y Coipasa. Los caracoles marinos encontrados en las serranías de Oruro, especialmente pie de gallo de nuestra ciudad, nos dan la idea de que estas tierras fueron mar en alguna época, y esto está demostrando. Otro de los hechos es que tenemos las marcas de agua todavía en nuestras serranías, especialmente en la zona de Sillota, donde también abundan este tipo de caracoles marinos. Los Urus. La etnia de los Urus, conocidos también con el nombre de Hashoni, hombre del agua o de la aurora, habitó una parte de la meseta altiplánica, específicamente los territorios circundantes a la actual ciudad de Oruro. Su origen es atribuido, según algunos investigadores, a migraciones de la Polinesia por grupos que fueron penetrando desde las costas en el sur del continente.
mientras que otros atribuyen su origen de tipo amazónico, más propiamente de origen arawak. Sin embargo, por su naturaleza nómada, no se han encontrado restos arqueológicos de construcciones de ciudadelas o templos de ninguna naturaleza. En la actualidad, existen aún tres grupos que corresponden a la etnia Uru. Los Muratos Capillus, que están ubicados en la ribera noreste del lago Popo. Los Chipayas, cuyo hábitat está en la provincia de Atahualpa, al norte de la laguna Coipasa. Y finalmente, la comunidad Iroito, en la ribera del río Desaguadero, cerca de la población de Jesús de Machaca, departamento de La Paz. En esta cuenca se puede apreciar que han sido muchas las culturas que la han ocupado. Responde a la cultura huancarani, ¿no? Que yo creo que pudo haber sido ya una etapa posterior de los Urus, del pueblo Uru. Si consideramos que tradicionalmente a este grupo étnico se lo conoce como, se lo conoce y se lo ha conocido como un grupo de pescadores, cazadores y recolectores. Eso seguramente fue durante la existencia de los grandes lagos paleohistóricos. El lago Tauca, que tenía una superficie de 43.000 kilómetros cuadrados, y prácticamente en el altiplano era una suerte de mar interior. Si imaginamos cómo era el paisaje durante aquellos remotísimos tiempos, sin duda las serranías que forman las diferentes cuencas del altiplano central venían a ser una especie de archipiélagos. Esta cultura, con la economía que ya he mencionado, se desarrolló durante muchos siglos. Posteriormente, de acuerdo a lo que yo creo, surgió la cultura huancarani, ya con la práctica de la agricultura y más que todo la ganadería. De ahí que uno de sus símbolos religiosos fue el de la llama, que puede apreciarse en infinidad de piezas líticas zoomorfas, ¿no? En diferentes estilos, de acuerdo también a diferentes periodos. Posteriormente, ya vino la ocupación de los pueblos que de manera genérica vamos a llamar collas, aymarófonos. Luego ya la conquista incaica, vino la época de Huayna Cápac. Huayna Cápac movió los pueblos de acá, estoy señalando hacia la ciudad de Oruro, que estaba ocupada regionalmente por Urus, los más remotos, por Zoras y por Casaya. Los Urus nos han dejado evidencia sobre su forma de vida que están asociadas a sus actividades económicas basadas en la pesca, caza y la recolección de productos agrícolas de la zona, de tal modo que sus símbolos creadores estaban identificados con el agua Cuac, representada por la serpiente de naturaleza benigna y creadora, mientras que el fuego, o Wari, representa la actividad volcánica asociada a la actividad viril y la fortaleza. La mitología Uru. Uno de los legados más notorios de los Urus son los cultos ritualistas que se hacían a ciertas deidades en sus serranías sagradas, en lo que conforma hoy la ciudad de Oruro, que era un anfiteatro natural con dones sacralizados como deidades protectoras llamadas huacas, apus o achachilas, entre los que están Santa Bárbara o Cerro Estrella, San Pedro, Cerro Sapo, San Felipe, Cerro Padre, Chiripugio, Cerro Víbora, Cerrato, Cerro Lagarto, Conchupata, Pie de Gallo y La Tetilla. Los Urus tienen una mitología oral interesante, ya que le dan una interpretación a los símbolos pétreos que rodean algunos puntos cardinales de su serranía, hoy ciudad de Oruro, y que están representadas por algunos animales sagrados como la víbora, el sapo, el lagarto, las hormigas y el cóndor. El panteón andino es muy complejo. No podemos hacer un estudio de la teogonía andina como el poema
en el que desarrolló su teogonía Hesíodo en Grecia, ¿no? Allá no. Allá los dioses del Olimpo griego tienen pues la estructura de una familia indoeuropea. Aquí no, aquí únicamente podemos estudiar los panteones regionales, que muchas veces comparten divinidades. Y esto hace que también se presenten divinidades panandinas, ¿no? A todo lo largo de las culturas del Ande. Entre ellas tendríamos a Huari, una divinidad muy, muy importante. Con la presencia ya de los incas, a mediados del siglo XV, en las conquistas de Huayna Capac, los urus y los otros pueblos también fueron sometidos por el imperio incaico. Y aquí hubo ya la imposición, pero que no se realizó del todo, del dios cusqueño, ¿no? El dios imperial íntimo. Pero aquí habían dioses anteriores. Ya mencioné uno, a Illapa, ¿no? Y he mencionado también a Huari. Pero hay una divinidad que no está muy bien estudiada en nuestra región. Es Coac, la serpiente sagrada. El culto de Chiripugio es, pues, una supervivencia muy fuerte del culto de la antigua serpiente sagrada, Coac. Investigaciones de campo nos han permitido encontrar zonas con el topónimo Coaco, Coa, por ejemplo, Coani, acá por Lequepalca. Es una serranía con muchas formaciones serpentiformes, como la víbora de Chiripugio, pero son muchas, ¿no? Coani vendría a ser donde hay coa, donde hay estas serpientes. La serpiente. Tenemos Huari y tenemos Illapa. También tenemos la presencia posterior ya del cóndor, ¿no? Divinizado. Y he mencionado estas divinidades por lo siguiente, porque la presencia simbólica de estas divinidades en la piedra han determinado que multisecularmente estas serranías vayan adquiriendo un carácter sacralizado, un carácter sagrado. ¿Por qué? Porque el hombre en la cultura, y esto es universal, va sacralizando, dándole carácter de sagrado, a un lugar determinado, a un punto donde se manifiestan los cuatro principales elementos del cosmos. Donde existen, en otras palabras, un microcosmos. Tendríamos el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y aquí están las representaciones. El agua a través de la serpiente, que es un símbolo polisémico. No es el único valor que tiene de agua. También tiene el valor de tierra, también tiene el varón del rayo inclusive. El fuego, por Huari, como dios subterráneo, ¿no? La tierra también estaría por la serpiente, dentro de la polisemia de este símbolo. Y el cóndor como el fuego solar. Todo esto se conjugó de tal manera que los remotos pueblos, estoy hablando de la época pre-inca, ¿no? Los remotos pueblos tuvieron acá su panteón regional muy bien definido. Y al parecer, esto hay que comprobarlo con mayores investigaciones, estamos ante un verdadero modelo, ante un paradigma que podemos encontrar en otras regiones también del altiplano. Según la crónica oral, se dice que a mediados del siglo XV, el territorio de los urus fue ocupado por los avances de los quechuas, quienes introdujeron su religión basada en el culto al dios Pachacamac y al dios Inti, representada por el sol. Al cambiar sus prácticas religiosas, su deidad de las profundidades volcánicas o del fuego, Huari o Tiu, envió cuatro plagas para castigar a los urus que le habían dado la espalda, encarnados en una legión de voraces hormigas por el este, mientras que por el norte un enorme sapo, una gigantesca víbora por el sur y finalmente por el oeste un lagarto gigante. Pero una ñusta protectora, que posteriormente sería identificada como la Virgen María o de la Candelaria, convirtió a las hormigas en arena y al lagarto, sapo y víbora en rocas que aún se pueden ver el día de hoy y que son producto de culto y veneración de los lugareños. Bueno, venimos nosotros por costumbre a ofrecer al sapo, pedir al sapo salud, dinero, trabajo, amor. Vienen a pedir bienestar, trabajo, salud, más que todo.
Bueno, es la tradición de los Urus, ¿no? Entonces venimos siempre, nos acordamos del sapo, porque es una deidad que nos beneficia, entonces no podemos olvidarnos. ¿Qué es la tradición de Oruro? Nuestra tradición no solamente es el sapo, sino tenemos la víbora, el lagarto, las hormigas. Esa es una gran tradición de nuestros orureños. Nosotros los orureños lo hacemos en cada día que pasa. ¿Quién no viene a lo que son estos hitos mitológicos como ser la víbora, el sapo, las hormigas en el sector de los arenales, el cóndor también que es muy visitado, el cañón colorado o también el sector de Zumicampana, ¿no? Donde la Virgen ha llegado en todo caso cuando hablamos del mito del carnaval de Oruro? Importante conocer y compartir sobre todo y rescatar lo que significa este punto importante, lo que son nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Tenemos lo que ha dicho Hans Vandenberg, un cristianismo aymarizado, ¿no? Y las clases medias inclusive comparten ese cristianismo. Yo hago familiarmente mis chayas, mis huilanches, en fin, y creo que no soy hereje ni heterodoxo, ¿no? Para mí, bueno, es mi manera de expresar mi cultura religiosa, ¿no? En fin, muchos somos así, y hay que decirlo, ¿no? Porque es cierto. Claro, sobre una base muy grande, muy hincada de la religión católica. Orígenes del sincretismo. Durante la conquista, los europeos fueron fundando ciudades con dos objetivos. Uno era el de consolidar su presencia y la segunda, y mucho más fundamental, la de extraer minerales preciosos como la plata y el oro. De este modo es que se funda la Real Villa Imperial de San Felipe de Austria, el 1 de noviembre de 1606. Ya que se habían descubierto la existencia de minas de plata abandonadas y que fueron explotadas anteriormente por los Urus y Quechuas a su turno. Con la llegada de los europeos, también llegaba el cristianismo, sometiendo a los indígenas a esta nueva forma de religión. Sin embargo, y aquí es donde se da un extraordinario sincretismo, al adoptarse la nueva religión, también se validaban las deidades ancestrales, la Madre Tierra, Pachamama o la Ñusta Angelical que salvó a los Urus de las cuatro plagas. Se convierte en la Virgen del Socavón, mientras que Wari o Tiu, protector del interior de las cavernas, en este caso minas, adopta la forma del diablo que, en la fe cristiana, es un ángel caído. Pero a diferencia de este ser maligno, el Tiu o Tío es una deidad benigna y protectora de los trabajadores mineros, a quienes entrega sus ricas vetas y cuida de sus vidas en sus parajes internos. Entonces, de toda esta trama que se va entretejiendo a través de los años y los siglos, surge un ritual primigenio que va evolucionando hacia un culto formidable hacia la Virgen del Socavón y que se denominará el Carnaval de Oruro. Los ritos. Ya sea por la influencia de otros pueblos, sean estos aymaras, quechuas, de las riberas amazónicas como los chunchos o de los conquistadores europeos, los ritos que tenían estos pueblos que habitaron el altiplano orureño cumplían una función de unirse a las deidades de la naturaleza para agradecerles por una cosecha favorable o una abundante pesca o caza. Era un proceso natural la sucesión de los cambios climáticos, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que eran celebrados con rituales y con danzas como la antiquísima Llama Llama. Muy a propósito de este camélido andino, es uno de los pocos a los que se le han hecho monumentos de piedra. Por lo tanto, se infiere que existió un culto muy extendido en el altiplano donde se han encontrado centenares de estas esfinges. Del mismo modo, serían las pinturas rupestres descubiertas en la localidad de Calacala, a una altura de 4.051 metros sobre el nivel del mar y que tienen más de 2.400 años, donde se puede apreciar claramente rebaños de llamas que nos muestran la importancia que tiene este noble camélido en la vida cotidiana de los habitantes de estas regiones. También es menester reconocer la importancia zoomorfa dentro de los rituales que cumplían los Urus, como de la víbora, ya sea por la forma caprichosa y parecida de este reptil en algunos cerros. Las evidencias muestran su representación grabadas en rocas donde su simbología podría ser interpretada como el agua que es igual a la vida. En un medio desértico,
donde este líquido elemento adquiere una importancia primordial para la supervivencia. En cuanto al culto y los ritos a la deidad de las montañas, más propiamente dicha Awari o señor de las montañas o volcanes, es importante señalar que la zona del altiplano, aunque rodeada de volcanes, estos han permanecido inactivos por más de 10.000 años. Sin embargo, algunos presentan cierta actividad fumalórica como el Sajama, el Tatasabaya y el Tunupa, para mencionar algunos. Por su belleza e imponencia, los habitantes de estas zonas convergieron sus temores y respetos a estos colosos ofreciéndoles ofrendas con el sacrificio de llamas y utensilios labrados para esta ocasión. Los ritos que se ofrecen a la Madre Tierra o Pachamama y al Sol Inti son los que fueron introducidos por el Imperio Incaico y que, naturalmente, fueron aceptados por los Urus, no como sumisión a esta nueva forma de religión, sino porque tenían sentido pragmático. Sin embargo, durante la conquista y debido al trabajo de los Agustinos, orden religiosa de la Iglesia Católica, en su tarea de convertir a los nativos del altiplano al cristianismo y de eliminar sus mitos, muchas de las deidades andinas son incorporados al santoral católico. Es así como surge esta simbiosis o sincretismo de rituales y cultos religiosos.